organización. Hoy vamos a hacer una revisión de un tema que es muy importante para mi comunidad. Vamos a hacer una revisión rápida y condensadita de urgencias en los terrenos, sobre todo de urgencias en el terreno infantil. Posteriormente, otros de los colegas van a tratar específicamente temas de, sobre pistas y infecciones. Entonces, vamos a dar como una revisión general en la lista tenemos las urgencias más frecuentes, tenemos las pistas, tenemos el trauma nasal, podemos tener cuerpos extraños. En oídos vamos a revisar un poquito sobre trauma, sobre la súbita parálisis facial, vértigo, cuerpos extraños y en faringe, accesos preventalíticos. Las urgencias de otorrino son muy amplias, pero van a ver que estas son como las que con mayor frecuencia enfrentamos en la consulta de los servicios de urgencia. El epíxtasis es el sangrado nasal. Ya sabemos que la nariz tiene una mucosa nasal que es muy friable, hay varios sitios posibles de sangrado. Tenemos en los niños lo más frecuente en los plexos anteriores, el plexo de Kieselbach, que es el que frecuentemente se ve comprometido cuando hay trauma digital, es el que más con mayor frecuencia sangra en los niños y es el que podemos manejar convencionalmente con cauterizaciones septales. En los adultos y en personas ya mayores con enfermedad sistémica, generalmente sangran de la región posterior, de la nasofaringe, del llamado plexo del húdulo. Las epístasis anteriores son más de niños, las posteriores son más de adultos. La más común es la epístasis anterior, como les mencionaba, y generalmente se da por lesiones en la mucosa nasal anterior, posterior más en adultos. Eso es importante cuando hablamos de los taponamientos. Como les decía, en los niños siempre que hay un sangradito anterior, unilateral, tenemos que pensar y descartar un cuerpo extraño. En los adultos muchas veces trauma, hipertensión, otro tipo de lesiones, edad media, descartar neoplasias, los adolescentes de sexo masculino con sangrado, una enfermedad que se llama nasofibroma juvenil, que hay que descartarlo, y en las personas mayores la hipertensión arterial es la principal causa de epístasis. Muy importante esto lo va a realizar ahorita la doctora Paola con más profundidad de manejo pues, de la epístasis. Primero hay que lavar, irrigar, colocar hielo, hacer enjuagues locales, eso es la parte del ABC. Esto es muy importante dentro del arsenal terapéutico y dentro del equipo que tenemos básico, debemos de tener estos fosforitos, son muy fáciles de conseguir, en todo servicio de urgencia debemos de tenerlo, porque es con lo que hacemos la cauterización en los niños. Recuerdan en las rotaciones cuando pasamos por otorrino, el fosforito de nitrato de plata. Cuando hacemos cauterizaciones siempre se hacen unilaterales, nunca bilaterales, porque podemos perforar el septum nasal y generalmente son muy útiles para controlar sangrados anteriores en la mayoría de los pacientes con epístasis o niños. Esta es la topicación, se topica unos segunditos alrededor del vaso de punto sangrante, solamente hacemos cauterizaciones unilaterales para prevenir rupturas y perforaciones septales. Ya en cuanto a los taponamientos nasales, ya tenemos muchas herramientas. El taponamiento convencional era con mechas, pero ya hay dispositivos más avanzaditos que en algunos servicios de urgencia ya hay, son los balones, el famoso cristal. Cuando no tenemos eso, tenemos las ondas de Foley, que es como el balón criollo, y tenemos las sustancias hemostáticas, el BOAN, Sucicel, Merocel, hay muchas sustancias que nos sirven para eso. Esta diapositiva me parece muy importante porque es muy importante para evaluar cabeza y cuello y el área de otorrinolaringológica, es tener una buena fuente de luz. Esto no es exclusivo de los cirujanos ni de los otorrinos, sino que todo médico con una fuente de luz frontal tiene sus manos libres. Entonces eso es muy importante, tener las dos manos para poder trabajar. Esto es el instrumental básico, espectro nasal, una buena cánula aspiral y la principal bayoneta. Solución vasoconstrictora, no estamos haciendo aquí publicidad de nada, anestésico tópico y las famosas mechitas. Las famosas mechitas que las inclinamos de un momento antibiótico para hacer los taponamientos. Pero ya en muchos servicios tenemos hemostáticos, entonces podemos pedir el BOAN o podemos pedir Merocel o Sucicel, que son hemostáticos absorbibles. Cuando tenemos un paciente con una diálisis hemorrágica, una púrpura trombocitopénica autoinmune, una hemofilia, no traten de no colocar mechas, pueden idealmente colocar un material absorbible. Bueno, entonces el taponamiento fue básico, anterior, ahorita la doctora Paola nos entra un poquito más en detalle acerca de la técnica, el taponamiento anterior. Y finalmente dejar la fosa nasal llena de las mechas para el sangrado. Normalmente el taponamiento se deja 3 a 5 días. Si el paciente tiene enfermedades de base, lo debemos dejar hospitalizado. Y siempre colocaría antibióticos porque creamos una sinusitis
esta otra herramienta que es la formación de lo posterior, ya es un poquito más complicado. Yo siempre a los estudiantes de pregrado les digo que la herramienta para hacer tamponamientos posteriores en el médico de urgencias son las sondas de Foley. Se coloca una sonda de Foley, se puede colocar bilateralmente y se infla el valor. Generalmente utilizamos sondas calibre 14 y se infla más o menos en población infantil con 3-4 centímetros de agua, que se deja 3 a 4 libras. Normalmente un taponamiento nada les efectivo en el 80-90% de los casos, entonces es muy raro que los pacientes nos lleguen a nosotros a cirugía o que haya que hacer desembolizaciones o otro tipo de tratamiento. Entonces, con un adecuado conocimiento de la anatomía, ya sabemos que la mayor parte de los pacientes con epístasis se den con las medidas primarias y se den con los taponamientos. Entonces, eso era como una antesala a epístasis. La doctora Paula nos va a dar una charla a la completa del tema. Esta, ya vamos a entrar un poquitico ya como en otro tipo de urgencias que ustedes de pronto van a enfrentar en la población pediátrica. Muchas veces van a haber pacientes que llegan con sinusitis complicada. Entonces, un niño con una sinusitis complicada generalmente les va a llegar con signos inflamatorios perioculares. Si un niño tiene signos inflamatorios perioculares y tiene síntomas rinosinusales, tenemos que descartar esto, una celulitis orbitaria. Listo, esta celulitis orbitaria tiene una evolución que puede ser tan grave hasta llegar a los tiempos de senos cavernosos. Pero lo primero es, paciente pediátrico con sinusitis y signos inflamatorios periorbitarios, tenemos que descartar una complicación. Entonces es un paciente en el que tenemos que ir más allá. Ese paciente tenemos que ordenar mínimo una tomografía de senos paranasales para descartar que no tenga una colección o una lesión. Y el llamado de atención con esto es que no debemos de subestimar la sinusitis. Un paciente con sinusitis puede tener una complicación muy grave, muy severa, no solamente periorbitaria, las más frecuentes son las periorbitarias, porque las estructuras óseas y los límites anatómicos son muy estrechos en los niños. Entonces fácilmente se hace una desalineación hematógena de la infección intranasal a la órbita, la primaria y la más importante que tiene que tener en mente. Pero también podemos tener complicaciones tan graves como meningitis, accesos cerebrales, subdurales, epidurales y trombosis de los senos cavernosos. Entonces, cuando tengamos sinusitis, no la subestime, siempre piensen que va a haber una complicación y más que todo pues en los pacientes que son inmunocomprometidos. Vamos a hablar un poquito rápidamente del trabajo nasal, también de una manera pues como de pautas básicas, porque también vamos a tener una charla introductoria del trauma nasal. Ya sabemos que la fractura nasal y los traumas nasales es la fractura más maxilofacial más común y más frecuente, porque es el área más expuesta que tenemos en la cara y está en el centro medioespacial. Vamos a ver que gran parte de los pacientes con politraumas en cara tienen fractura nasal, que está un 30-40% del paciente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo estaba la nariz, cómo se encontraba el estado nasal previo. Muchos pacientes tienen traumas recurrentes, los niños, deportistas pueden tener desviaciones o traumas previos. Generalmente hay fracturas que solo movilizan la estructura ósea, solamente esa es, digamos, como una de las más comunes, que solamente produzca colapsos, pero vamos a encontrar que muchos pacientes tienen colapsos de huesos nasales propios y tienen desviación de la pirámide nasal. Entonces, lo que cortamos aquí rápidamente, tenemos el septo nasal, tenemos estructura cartilaginosa ósea y tenemos huesos nasales propios y pirámide cartilaginosa. Entonces, normalmente la pirámide va para donde vaya el septum nasal, entonces muchas veces vamos a encontrar narices desviadas, pero también con asociación de trauma septal intranasal. Entonces, cuando tenemos un trauma nasal, ¿qué es lo que tenemos que manejar? Primero, controlar las epístasis, controlar el sangrado nasal, esa es, digamos, la primera emergencia o la primera urgencia que tenemos un trauma nasal. Posteriormente tenemos que evaluar si hay un trauma maxilofacial complejo o trauma base cráneo, tenemos que descartar que el paciente no tenga fístulas de hipocefalorraquídeo nasal. Recordando el famoso signo del halo, hacemos que el paciente tiene la cabeza hacia adelante y vemos si tiene goteo nasal anterior y si ese goteo es un goteo característico que hace un halo por la presencia de celularidad a nivel del hipocefalorraquídeo. Tenemos que descartar que no tenga otros traumas. En la imagen vemos un paciente que tiene un trauma nasal, una fractura nasal, pero también tiene un telecanto traumático. Entonces uno puede tener una fractura nasal, pero también puede tener unas fracturas orbitarias o fracturas nasomodo orbitales. Entonces no solamente nos fracturamos la nariz, nos podemos fracturar las órbitas, los cigomas, tener fracturas complejas, y siempre que tengamos un trauma nasal, evaluar y descartar que el paciente no tenga
del encanto traumático. ¿Listo? Igualmente, cuando tenemos trauma nasal, tenemos que volar los movimientos extraoculares para que no tenga fractura de piso de órbita, que no tenga atrapamiento de luz. Hematoma septal, esa es una real urgencia, como la epístasis. Entonces, si un paciente tiene un hematoma septal, ese paciente tenemos que manejarlo y drenarlo en las primeras 24 a 48 horas, porque esa es una urgencia. Si no hacemos un drenaje temprano, va a tener secuelas definitivas, el cartílago septal se va a desvitalizar y se va a reabsorber. Fractura de huesos nasales propios. La fractura como tal de huesos nasales propios es una urgencia relativa. Normalmente el manejo lo podemos hacer diferido, no hay una urgencia real. Las urgencias reales son la epístasis, los hematomas y descartar que no tenga una lesión de base de cráneo asociada o un trauma más severo maxilofacial o un trauma encefalocraneal. Entonces, ¿cómo manejamos el trauma nasal? Lo primero que tenemos que evaluar es si el paciente tiene una fractura aislada de huesos nasales propios. Las fracturas aisladas de huesos nasales propios, sin lesiones septales, podemos tratar de hacer una reducción primaria en urgencias y muchos de esos pacientes responden y se va a corregir la deformidad. Cuando el paciente tiene adicional a la fractura una desviación septal o una fractura muy compleja, esos pacientes también siempre van a ser de manejo quirúrgico y diferido. O sea, ahí no justifican que hay muchas maniobras, muchas manipulaciones externas. Entonces, si un paciente nos llega con una desviación de la pirámide, sin desviación septal, podemos tratar de hacer una reducción cerrada, que no hacemos en urgencias, podemos instrumentar un poquito y tratar de levantar los huesitos fracturados y peronizar la nariz. Eso lo podemos hacer en las primeras 24 a 72 horas o ya diferido después de una semana posterior a que haya bajado el edema, una semana post-trauma. Entonces, estos pacientes podemos hacer reducción cerrada. Cuando ya tenemos un trauma más complejo, un trauma con desviación septal, un trauma que involucra ya estructuras óseas y cartilaginosas, los pacientes los tenemos que manejar de forma quirúrgica. Entonces, ya no justifica que hagamos ninguna maniobra pues, externa ni en urgencia, sino que les manejamos sus medidas antiedema, les ordenamos sus analgésicos, los lavados nasales, secreciones, descartamos que no vaya a tener hematoma septal y ya podemos hacer la remisión diferida para que el manejo quirúrgico posterior, generalmente lo hacemos después de las primeras 4 semanas post-trauma. Esta es la urgencia que les decía, muy importante evaluar siempre que tenemos un trauma nasal, descartar que el paciente no tenga un hematoma septal. Entonces debemos de palpar muy bien la nariz, palpar el interior de la nariz, ver que no tenga signo de que no tenga fluctuación intraceptal, y si tenemos dudas, si vemos esto, pues hacemos una punción. Tenemos una aguja calibre 18, una jeringa de 10 centímetros y aspiramos. Si sale sangre coagulada y la punción es positiva, entonces tenemos un hematoma pues real que hay que drenar. Ya sabemos que nuestro sistema y nuestra red a veces es un poquito complejo, entonces muchas veces si remitimos a este paciente nos va a llegar pues ya a nivel hospitalario, a nivel pues, de manejo de especialista muy tardío y ya van a tener secuelas cosméticas definitivas. Entonces esos pacientes hay que tratar de hacer el cuando lo identifiquemos. Entonces hacemos la punción, si es positiva entonces hacemos una pequeña incisión o con la misma aguja hacemos una incisióncita lineal y ese sitio donde hicimos el drenaje lo taponamos para evitar recolecciones y ya hacemos la revisión para allá el manejo definitivo y evaluar que no haya quedado con secuelas. Entonces incisión en el septo, se utiliza normalmente el estudio número 15, aspiramos el hematoma, dejamos la incisión abierta y taponamos la nariz. El manejo. Entonces, esa es una, digamos, real urgencia. Entonces, en la ley básicamente tenemos como urgencia o emergencia real las epístasis y los hematomas. Esas son como las reales. Bueno, lo que les mostraba, la incisióncito, una incisión pequeña, si es bilateral, hacemos la incisión en los dos lados, con cuidado para prevenir deformidades en silla de montaje. Cuerpos extraños, los cuerpos extraños nasales es algo muy frecuente, ustedes lo van a ver con relativa frecuencia. La población pediátrica son, digamos, urgencias relativas, porque la mayor parte de estos niños nos llegan cuando ya tienen el cuerpo extraño insertado por semanas o meses, algunas veces hasta periodos casi de un año o más. Lo importante es descartar la patología y, no, y hacer el diagnóstico diferencial, porque vamos a ver que muchos pacientes nos llegan, tienen un cuerpo extraño nasal, pero lo ha manejado el médico general, lo ha manejado el pediatra. ¿Listo? Entonces, importante clarificar el diagnóstico y recuerden que un cuerpo extraño en la sala.
nasal. La sintomatología es muy clara, hay una rinorrea, mucosa, sanguinolenta, crónica, unilateral. A veces los niños me tienen que en las dos cosas, entonces tienen una sintomatología unilateral, pero no es lo usual. Entonces, siempre es muy importante, cuando tengamos dudas de una rinosinusitis crónica en un niño, también sospeche que puede tener un cuerpo extraño. Y la característica es que generalmente tienen esa rinorrea mucosa, sanguinolenta, crónica. Entonces ahí es muy importante disponer de una buena fuente de luz y de un espectro nasal para hacer una adecuada rinoscopia anterior. La sintomatología de la rinorrea unilateral. Podemos, si el cuerpo es radioopaco, si el cuerpo está en radioopaco, entonces si tenemos dudas diagnósticas podemos mandar radio suficiente. A veces es tan evidente como esto, pero a veces son cuerpos inanimados, son, pues, se introducen chaquiritas, cositas de plástico, todo eso. Es importante hacer la rinoscopia y tratar de visualizar el cuerpo externo. Entonces, esta es la herramienta convencional, la resistente de obligado, siempre les enseñamos a hacer este con el tiempo. Esto nos lo enseñó un notorio muy famoso que era el doctor Eliseo Echeverri. Él nos enseñaba a desdoblar el pie y en realidad es la herramienta más fácil y más útil y tiene la medida precisa de la mesa nasal. Lo desdoblamos, lo protegemos con micropore y nos queda una cureta nasal perfecta. Listo. Entonces normalmente sujetamos al niño, anestesia enzimática, la enfermera, los médicos, todos encima del niño. Tratamos de no cerrarlo para que no nos vaya a hospitalizar cuando manipulamos el cuerpo extraño, si le probamos niacinamida, pega, alguna cosa de esta, no se puede hospitalizar. Entonces lo importante es que mantenga los reflejos activos de la vía aérea. Y generalmente introducimos este aparatico, la cureta, por ese caso que tengamos cureta hacia el techo nasal y logramos extraer la mayor parte de los cuerpos extraños. Casi siempre se insertan entre, están insertos entre el córnea inferior y el septum nasal. Entonces, con ese barrido que hacemos superior hacia el piso de la nariz, casi siempre lo logramos extraer. No son urgentes, cuando tengan dudas diagnósticas o cuando sea muy difícil, no lo podemos manejar de forma diferida. Nosotros, cuando hay dificultades, lo llevamos a la cirugía y hacemos una extracción, vamos a hacer una audición endoscópica. Entonces, es una urgencia como relativa, pero pues, lo importante en los cuerpos extraños nasales es hacer el diagnóstico diferencial y saber que muchos pacientes que nos consultan y que el cuadro clínico tiene una rinosinusitis crónica, en realidad lo que tienen es un cuerpo extraño nasal. En oído, vamos a hablar rápidamente de ciertas urgencias que tenemos en oído, infecciones, trauma, cuerpos extraños. Entonces, esta sí es una urgencia real, las pericondritis. Muchos pacientes nos llegan con esta sintomatología del pabellón auricular con signos de infección. Es muy doloroso, es sumamente doloroso. Los pacientes consultan porque tuvieron generalmente posterior al trauma, picaduras de insectos, laceraciones superficiales, y esta infección nos compromete el pericondrio y el riesgo es que nos puede infectar el cartílago. La sintomatología, porque es una urgencia, porque los pacientes llegan con mucho dolor. Ustedes saben que los pabellones auriculares son muy sensibles, la inervación sensitiva es muy alta y la sintomatología es muy severa, entonces hay que controlar el dolor y evitar que se vaya a presentar una complicación infecciosa con un acceso, una colección que nos pueda deteriorar o dejar deformidades definitivas en el pabellón auricular. Entonces, esta es la sintomatología habitual, vamos a encontrar esto. Muchos de esos pacientes tenemos que manejarlos ya hospitalarios, manejar antibióticos sistémicos. Y hay gérmenes involucrados tipo piel, pero muchos de ellos tienen infecciones por gran negativos, entonces tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro. Normalmente utilizan ampicilina sulbactana como combinaciones como ciprofloxacina y clindamicina, pero en este caso infecciones por el riesgo que tienen de progresar hacia una colección o un acceso del pabellón con deformidades definitivas, tenemos que manejar posiblemente de manera hospitalaria. Esta es otra urgencia, las otitis externas. Las otitis externas, la famosa otitis del nadador, o las otitis que vemos muchas veces en los pacientes que se traumatizan o se laceran los conductos auditivos, también dan mucho dolor. La sintomatología es muy clara por el dolor, el paciente consulta por notaria muy severa, pero a diferencia de las otitis medias, los pacientes tienen dolor a la manipulación del conducto auditivo y del auricular. Entonces, es el diagnóstico diferencial. ¿Y qué observamos? Oclusión del conducto auditivo externo. Y estos pacientes tienen mucho dolor solamente con manipular y tocar el conducto. Entonces uno prácticamente hace el diagnóstico cuando hace el otoscopio. No palpa, toca un poco el paciente con el espéculo de oído, inmediatamente el paciente tiene la sensación dolorosa. Y visualizamos esto. Muchos de ellos a veces nos confundimos porque las otitis externas pueden ser altamente secretorias.
Entonces son glándulas leguminosas y sebáceas que hay en el conducto se infectan y esa sobreinfección hace que producen mucha secreción. Entonces a veces nos confundimos porque un paciente puede llegar con mucha otorrea y no tener una otitis media, sino tener una otitis externa. A diferencia de las otitis medias, las otitis externas dan mucho dolor a la manipulación del encaje. Cuando uno manipula el encaje y lo tracciona en el pabellón auricular, a los pacientes les duele. En cambio, las otitis medias no hay dolor a la tracción ni a la manipulación. Cuando el paciente tiene mucho otorrea, lo ideal sería hacer un aspiradito, aspirar las secreciones para tratar de visualizar si la membrana está íntegra o no. Pero en muchos casos encontramos esto, desde que ustedes encuentren este edema transcerebral del encaje, no nos va a permitir visualizar la membrana, pero casi que está seguro que el proceso es un proceso externo. ¿Listo? El manejo. Entonces, el manejo de estas otitis externas, básicamente lo vamos a hacer con antibióticos, podemos mandar antibióticos sistémicos, también mandamos antibióticos tópicos, casi siempre cuando hay compromiso de oído externo, oído medio, con secreción, ordenamos quinolonas tópicas más esteroide tópico. En el mercado hay muchas combinaciones, ciclofloxacina más dexametasona o hay fluoxacina con dexa, hay muchas combinaciones. Esa combinación es la ideal cuando el paciente tenga otorrea, la mandamos por ciclo de 7 a 14 días y lo combinamos con un antibiótico oral. En el caso de las otitis externas hay muchas infecciones por gram positivo, entonces utilizamos una cefalosporina de primera generación o si ya tenemos dudas podemos pasar a una segunda línea, piscina subactal con fluoxacina clavulanato. Y en caso de que ya la oclusión del conducto sea muy severa, podemos instrumentar un poquito, colocar una hiladilla dentro del conducto con un método antibiótico para prevenir que ese conducto se nos vaya estrechando, mucho. Las infecciones de oído medio son, digamos, el pan de cada día en los pacientes pediátricos. ¿Sí? El manejo de la otitis media, la mayor parte de los médicos generales lo tienen muy claro, saben cómo manejar muy bien las otitis media. Sabemos diagnosticarlas, encontramos pues los signos característicos, un tifanetomatoso, con una membrana perforada con otorrea, diagnóstico diferencial que sea una otitis media o una otitis externa, pero tenemos que estar muy atentos a las complicaciones de las infecciones de oído medio. Muchas veces llegan pacientes con complicaciones y el diagnóstico con un tifanetomatoso. Entonces, un llamado de atención: tiene un paciente con otitis media aguda, siempre palpen la mastoides. Muchas veces al niño nunca le palparon la mastoides y tenía una otitis media, pero tenía una mastoiditis aguda. Siempre que un paciente llegue con otitis media, miren que no vaya a tener rasgos iniciales de una parálisis, una parálisis facial. Siempre estén pendientes o alertas de las posibles complicaciones de la otitis media. En los niños la principal causa de vértigo son los trastornos de oído medio, la ocupación o el líquido del oído medio. Entonces si un niño llega con vértigo, también miren y evalúen cómo se encuentra el oído medio, que no tenga líquido, que no tenga colecciones, que no esté ocupado. Y siempre estar pendientes que no vaya a haber una diseminación hematógena o local de la infección. Entonces lo más frecuente en otitis media es que se perfore el tímpano y haya una otitis media subjuntiva. Eso es como lo normal y el acceso y la colección se drena espontáneamente. Pero en muchas ocasiones no se drena, sino que hay una colección mastoidea, pero se puede ser evidenciado, debe ser clínicamente analizado. Entonces los niños con otitis media siempre evalúen la región retroauricular, palpen cómo se encuentran, miren que no haya puntos fluctuantes. Y lo otro, recuerden que un acceso o mastoideo se puede drenar al cuello. Entonces a veces tenemos niños con acceso de cuello, lo que tenía era una mastoiditis inicial que se drenó por la vaina en este momento mastoideo. Entonces siempre estemos alertas de las posibles complicaciones. Y recuerden que si un niño les llega con otitis media y una parálisis facial secundaria de otitis media, hasta un 8% de los pacientes pueden tener el conducto palúbrio dehiscente, que es por donde va a ser facial. Entonces, algunos de estos pacientes se hacen infecciones o colecciones en el oído medio y se va a paralizar el nervio. Eso ya es una real urgencia. Entonces, ya tenemos que manejar adicional a todo el protocolo de antibióticos, el manejo de analgésicos, manejar la parálisis facial. Entonces, tenemos que empezar a hacer los cursos de esteroide y empezar el manejo pues, temprano y el diagnóstico de los estudios de esa parálisis para ver que no vaya a tener complicaciones y se quede secundarias a la parálisis. Entonces, cuando tengan dudas diagnósticas, entonces un paciente con deterioro del estado de conciencia, con alteraciones adicionales, entonces no subestime las otitis, una otitis se puede complicar. Entonces, si tienen dudas, manden una tomografía para tener que descartar esos pacientes con acceso, fosa media, cosa posterior, secundario, otitis media. Y más si el paciente tiene algún tipo de compromiso, como una alteración de la inmunización. Esto es otro objeto.
urgencia, los hematomas de pabellón son más urgencias post-trauma, ¿sí? Importante lo mismo que los hematomas septales, las estructuras cartilaginosas no tienen nutrición propia, ellos se nutren por el pericondrio. Entonces, si el pericondrio se separa del cartílago, el cartílago se va a desvitalizar y se va a necrosar, va a tener deformidades definitivas. Desde el punto de vista cosmético, eso es prácticamente imposible corregirlo. Entonces, ¿qué es lo más importante? Entrenar a tiempo e impedir que se deforme el pabellón. Cuando hay hematomas septales o accesos, hematomas de pabellón auricular o accesos del pabellón, si uno no hace un drenaje temprano, las primeras 24 o 48 horas, puede quedar con deformidad y cubre el pulmón. Entonces, es muy importante el drenaje temprano. Se puede hacer funcional inicialmente, pero casi siempre terminamos haciendo incisiones y feculizándolo para que no reflexione. Lesiones del conducto, así como hablamos ahorita de las costitis externas, las lesiones del CAE tenemos que estar muy alertas porque una laceración, una lesión del conducto puede dar cicatrización dentro del conducto. Y si hay una cicatrización dentro del conducto, se nos puede estenosar y obliterar el CAE. Entonces, cuando tengamos laceraciones del conducto, hay que estar muy pendientes y podemos colocar una heladilla con un buen antibiótico para feulizarlo y ampliarlo y impedir que se nos estenose. Ya sabemos que las revisiones en nuestro medio al especialista tardan 2 o 3 semanas, y en las 2 o 3 semanas pasan muchas cosas. Entonces, esto no es una cosa muy severa, pero si uno no lo maneja, no lo revisa, no llega ya a estar usado a otras secuelas. Los hemotímpanos, muy frecuente, lo van a ver con mucha frecuencia, pacientes que tuvieron un TEC leve, un trauma, un malo trauma, y nos va a llegar con este cuadro, con una imagen de colección hemática dentro del oído. Son urgencias, digamos, relativas, pero pueden tener asociaciones a algo más importante. Si un paciente llega con un tímpano y una parálisis facial, ya si es una urgencia, tenemos que muchas veces drenarlo, hacer drenaje en el tímpano o hacer puntos esteroideos. Lo importante es que diagnostiquemos el tímpano. Si no tiene complicaciones tipo parálisis facial, se puede manejar de forma diferida. Normalmente hacemos estudios audiológicos posteriores y valoramos pues si hubo algún tipo de secuela o daño en las estructuras del oído medio. Si tiene parálisis facial, eso es una urgencia real y requiere manejo ya especializado, pues tenemos que hacer drenaje o a veces comprimir el nervio. Estoy muy pendiente del hemotímpano. El manejo generalmente se observa si no tiene ninguna complicación asociada y se manda audiometría de control más o menos a las 8 a 12 semanas. Y en ese tiempo casi todo el hemotímpano se reabsorbe de forma espontánea. Entonces, este es un hemotímpano muy importante para diagnosticarlos. Parálisis facial, esta es una urgencia muy importante. Cuando tengan pacientes con parálisis facial, piensen que ese paciente, si no lo manejamos de forma temprana y de forma adecuada, puede crear con secuelas cosméticas definitivas. Los pacientes con parálisis faciales y linfáticas se recuperan casi todos, pero quedan la mayoría con alteraciones en la velocidad de conducción. Entonces pueden quedar con asimetrías faciales o con sinquinesias, con alteraciones en el movimiento. Entonces es muy importante manejarlos de manera temprana, proteger el ojito, porque muchas veces nos descuidamos, les mandamos los esteroides, les mandamos los antivirales, pero se nos olvida la oclusión y la protección ocular. Siempre que la alteración tipo parálisis facial, la alteración en la inervación parasimpática de la glándula lagrimal, entonces el ojo se seca. Fuera de que puede tener problemas de oclusión, el ojo se seca. Entonces, tan importante como los esteroides y los antivirales es la protección del ojo. Las lágrimas naturales, el ungüento lubricante y la oclusión en caso de que el paciente no lo logre cerrar. Entonces, es muy importante hacer el estudio completo, descartar que no haya patologías asociadas. Diferenciar muy bien si es una parálisis periférica de una central, la mayor parte son periféricas, la mayor parte son de etiología desconocida, la famosa parálisis de Bethe que decimos que es que causa posiblemente postviral, y la mayor parte de ellos se recuperan, pero tenemos que hacer un manejo temprano